Hola amigos, hola queridos compatriotas, ¿cómo están? Espero que tengan un gran sábado. Quiero pensar en una cosa que es muy importante, en que Chile yo veo que tiene una gran oportunidad. En una encuesta están determinando de que el 67% de los chilenos va a votar en contra. Y me parece que es correcto porque este proceso ha sido ilegítimo. Se les dijo que habían 12 bordes que lo habían establecido la ONU. Se les dijo a los republicanos. Y que por lo tanto no iban a poder hacer mucho. Entonces todas estas enmiendas que nos vendieron, que eran súper poderosas y que las vendieron súper bien, fracasaron, las han eliminado. Entonces hoy día tenemos una constitución que nos sirve. Y que además, por el hecho de haber sido, haber creado este proceso totalmente ilegítimo, porque no se le consultó a los chilenos a través de un plebiscito de entrada, la hace menos atractiva y nadie compra. Y agradezco a los chilenos que han escuchado a la gente exponer sobre este tema. Voy a pasar a otro temita que también quiero que se den cuenta. A Boric en la ONU no lo pescaron. Dio un discurso donde el escenario está totalmente vacío. En el estrado que ha estado Boric, yo he estado también. Lo he visitado. Y es mucha gente. Y en verdad, esto realmente es una vergüenza para nuestro país, porque este viaje de Boric no ha significado nada para el país, ningún beneficio. Por lo demás, todos los políticos de Estados Unidos le mandaron una misiva a Boric que no lo van a recibir y que no lo recibieron ya. Entonces, lo único que le quedó fue juntarse con el presidente de Ucrania, que era el único que tenía la agenda vacía, que era la joyita de la OTAN, pero que ahora ya no lo están apoyando. Entonces, ¿qué beneficio tuvo Chile en este viaje de Boric? Ninguno. Pasando a otro tema. Creo que es importantísimo tomar en cuenta el informe que hizo don Hermógenes Pérez de Arce respecto a los políticos, cómo tienen que presionar para destituir a este presidente que no está apto por salud. Eso es todo. Así que en este punto nosotros tenemos que marcar la diferencia y como ciudadanos exigir que no podemos tener un presidente que no está en sus facultades mentales 100% para poder dirigir un país. Porque situaciones como las que han pasado en la ONU, que han dejado en ridículo a nuestro país y que además nosotros tenemos que ser realistas. Chile no es un súper gran país ni potencia mundial. Es un país que tiene una presencia mínima. Entonces estas oportunidades de poder hablar, un presidente no puede ir a hablar del pasado, ni de comunismo, ni defender a un presidente que destruyó el país, porque si él cree que la gente no lee y no sabe, mucha gente en todo el extranjero lee, informa, se informa y ve los documentales y entiende lo que pasó en Chile. Entonces, para que un presidente llegue a hablar de este tema y no hable de las cosas que realmente son importantes, le pasa lo que le pasó hoy día, que llegó a la ONU y estaba vacío el escenario. Eso es todo por hoy. Espero que hayan tenido un gran 18 de septiembre, que hayan tenido una linda fiesta de la chilenidad, disfrutando de nuestra cultura, de nuestras costumbres criollas, con todos nuestros guasos, nuestros caballos, nuestro rodeo, un buen asado, con los amigos, con un buen vino, y eso, y que disfruten. Yo creo que Chile tiene en este momento una estrella, que es la que está acá arriba, la de la esperanza. Y creo que los chilenos hoy día estamos, los ciudadanos, el gran poderoso conglomerados chilenos hoy día tenemos el poder de cambiar el rumbo a este país y dar una lección en hacer mejor este país. Así que es simple, queridos compatriotas, solamente necesitamos que nos hagamos presentes en las marchas para pedir y presionar, sacar a este señor que realmente tiene problemas de salud y que no puede estar a cargo de la dirección de una nación de 19 millones de habitantes
que merecen respeto. Que estén muy bien y que tengan un gran domingo mañana.